Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, la verdad. Bienvenidos de nuevo al Raft, el juego sin noche, ¿vale? Es algo que se me acaba de ocurrir. ¿No tiene noche esto? O sea, ¿solo es el día? ¿Qué pasa con este juego? Bueno, como os prometí, tenemos bastantes materiales por aquí cogiditos para seguir fabricando nuestra casucha, ¿vale? Nuestra chocita, nuestro condominio, mirar cómo nos va quedando, ¿vale? Por ahora es un poco gudos, está claro, pero oye, darle tiempo, darle tiempo. Y ese tiburón lo veo muy cerca de mis cosas, ¿eh? Aléjate, tiburón, que te pincho, ¿eh? Vale. Por aquí también hay corriente, tendría que poner aquí algo más, entonces. Como veis, me he llenado todo de redes, ¿vale? Para poder coger todo, o casi todo. Veo que aquí me faltaría una. Justo aquí. No iría mal poner una, o sea que vamos a ponerla. ¿Vale? Que no se diga que no construimos redes. Y el tiburón ese me está dando un mal rollito. Vale, nos falta cuerda, que tenemos para construir cuerda y tenemos un esto lleno de cuerda, ¿vale? Un cofre. O sea que no os preocupéis que no nos falta de nada. Para este capítulo lo tengo todo preparado, ¿vale? Vamos a poner esto aquí para que ya no se nos vaya. Perfecto. Recordad que hicimos en los primeros capítulos una pasarela al infinito, ¿vale? Que acabé denominando la pasarela al infierno de los, vamos, de los sargazos o como se llame aquello, porque esto es, vamos, o sea, yo creo que no hay final, ¿vale? Puedo tirar aquí 5 minutos corriendo hacia allí, ¿vale? Y antes me quedaría casi sin agua, ¿vale? Me tengo que llevar ya casi cocos cada vez que tengo que ir a mi, al final de mi pasarela. O sea, imaginaros, igual tenemos que hacer un rollo travesía, ¿vale? Lo haremos en el capítulo final del raft, ¿vale? Haremos eso. Cogeremos cocos, maderas y cuerdas e iremos hasta lo más lejos del mundo, ¿vale? Vale, vamos a coger materiales, aunque no nos hacen falta, ya os digo yo que tengo aquí para construirnos suficiente, supongo, ¿eh? Espero. Tened cuidado que si caéis al agua os muerde el culete el tiburoncete. O sea que, vale, vamos a construir cuerdas. Porque en principio las paredes lo dejaremos para el final, o sea que no necesitamos. Bueno, mira si tenemos. Y nos siguen llegando barriles y de todo, ¿eh? Bueno, ¿cómo nos vamos a poner aquí construyendo, amigos y amigas, ¿vale? Vale, aquí lo tengo. Vamos allí. Vamos a construir. Vamos a ver. ¿Esto puedo construir ahí? Ah, puedo construir ahí. O sea, a ver cómo va esto. Y no tapo las redes. Esto es muy cheto, ¿eh? Esto que acabo de descubrir. Esto es muy cheto, ¿eh? Porque me voy a hacer una casa. A ver, vamos a ver si las cosas se quedan en las redes. Igual se quedan en las redes igual las cosas. O sea que, tiburón, ¿ves? Huyendo porque voy a por ti. Voy a por ti, tiburón. No huyas. ¡Ja, ja! ¡Me he quedado sin nada! Brutal. Brutal los materiales que uso. Hay que beber agua y comer. Recordad que si comemos, también nos recupera un poco de agua, como veis. No la suficiente, está claro. Vamos a volver a cocinar, vamos a coger el agua, bebemos, ¿vale? Rellenamos, ponemos y lo mismo, bebemos, rellenamos y ponemos. Vale, voy a empezar a coger materiales, tranquilos, que tengo materiales para seguir construyendo. Aparte de que mirad si nos han llegado aquí en un momento con las redes, si pillamos en un momento cosas, ¿eh? O sea, ahora creo que sí, ya no se nos escapa nada, ¿eh? Tenemos aquí, vamos. Vamos, vamos, la que hemos montado aquí, la que estamos montando, amigos y amigas. Vale, vamos a más cuerdas, más cuerdas, más cuerdas, más cuerdas. Y necesitaré madera, ¿no? Por lo que veo, y cuerdas. Vale, pues me he hecho aquí dos chests más, como podéis ver, que no estaban el otro día. Y los tengo llenos de madera y de cuerda, como os había prometido, amigos y amigas. Y el otro también tengo bastantes cosas, ¿vale? Acordad de apilar las cosas. Vamos apilando, apilando. Buah, buah, buah. Nuestra casa va a quedar. ¡Tiburón, tiburón, va a atacar! ¡Tiburón, tiburón! ¡Pincho, pincho, pincho, pincho! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uf! Vale. Vale, amigos y amigas, no hemos matado al tiburón. Sabéis que tenemos que darles un poco más para matarlo, ¿vale? Pero bueno, no es nuestro plan de hoy. Haré un vídeo de cómo matarlo. La gente se pone aquí, ¿vale? Se pone aquí en el agua. Espera que se acerque, ¿vale? Y le va dando ahí hasta que le mata, ¿vale? Pero no es mi caso, no es mi caso, no lo voy a hacer ahora, más que nada porque quiero acabar mi choza antes de que el cocodrilo me pueda comer el culete y que se acabe el juego, ¿vale? Vale, vamos a ver, vamos a poner unos pilares aquí para seguir haciendo grande la parte de arriba. Vamos a ver, aquí tengo un pilar, voy a poner otro aquí.
Voy a poner otro aquí. Vale. Otro aquí. Y todo esto en principio se me va a ir quedando las redes, o sea que yo no tengo ningún problema con que las cosas vayan pasando por ahí. Vale, perfecto, voy a poner más suelo. Vale, me voy ya para arriba, me voy ya para arriba, no os preocupéis, amigos y amigas. Me voy ya para arriba. Hop. Y voy a poner flor, 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 flor. Vale, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Vale, tengo que poner más abajo, ¿eh? Porque si no... Vale, creo que me he subido un piso demasiado. Tengo que ir piso a piso. Se me había olvidado. Yo ya me iba para arriba. Vale. Mira cómo nos está quedando esto. Mirad, ¿eh? Tiburón, vale. Voy a vaciar las redes. Un momento que gaste todo. Y esto solo gasta madera. O sea, que es una pasada que solo gaste madera. Aunque estamos gastando madera por un tubo. Pero bueno, recordad que también tenemos las palmeras. Para coger madera, ¿vale? Vale, un momento, voy a recoger las redes. Pum, 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 pum. Ahí estamos. Mirad, qué chollo las redes, ¿eh? Las redes son un auténtico chollo. Madre mía, menuda casica que nos estamos montando. Vale, a ver cómo va esto. El primer piso no está mal. Aún hay que hacerlo más grande, ¿eh? Aún hay que hacerlo más grande el primer piso. Vamos a ver. Voy aquí otra vez, hacerlo más grande. Vale, me he quedado sin madera, no pasa nada. Voy a comer, que me muero, que se me va la olla. O sea, se me va la olla y yo me muero aquí, ¿eh? Yo me muero aquí, amigos y amigas, ya veréis que un día de estas me empano y me muero. Voy a poner aquí comida, muy bien. Voy a volver a ver agua, coger, 7, beber, rellenar, fill with water, cook... Ok, McKay. Vale, todo esto. No voy a coger patatas por ahora. Vale. Voy a coger más de estos. Un momento. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. ¡Ay, no! Me muero. Ya está, aquí se acabó. ¡Uy! ¡Uy! Uf, tiburón, que te pincho, ¿eh? ¡Que te pincho! Vale. Vamos a ver, más madera. Que tengo por aquí, si no me equivoco. Pff. Madre mía, será por madera y cuerdas, amigos y amigas. Yo os dije que yo me había hecho aquí la reserva para el próximo capítulo, para el próximo vídeo. Que vamos. Vale, voy bien de agua, o no voy mal de agua. Fuera patatas, no quiero patatas ahora mismo. Vale, ya podemos seguir, vale. Mirad cómo está quedando esto, Mirad cómo se está quedando esto. Al final nos vamos a hacer el pueblo. Si la gente no viene a nosotros, pues... O el pueblo no viene a nosotros, pues... Nosotros iremos al pueblo, ¿sabes? Nos lo haremos. O sea, esto es así. Esto es así. ¿Qué voy a hacerle yo? Si me han dejado aquí solo y no hay ni noche, no hay día ni noche. Bueno, a ver, vale, vamos a ver. Puedo hacer eso ya más grande. Voy a poner aquí un pilar. Voy a poner aquí un pilar. Pum, pilar. Sí que sí. Otro aquí. Otro aquí. Vale. Vamos a poner el suelo de arriba ahora. Vamos para arriba. ¡Hop! Vale. ¿Qué he puesto? ¿Una escalera? No, más escaleras aún no, gracias. Vale, quiero flor. Flor, 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 flor. Vale, va. Pum, 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 pum. Vale. Esto ya empieza... Ya empieza a tomar forma, ¿eh? Ya empieza a tomar forma. Aunque les... ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? No veo el tiburón, ¿eh? El tiburón se está comiendo algo. Se está comiendo... Ahí está. Ahí está. Vale. Seguro que se ha comido algo de mi pasarela, ¿eh? ¿Sabéis que hicimos esta pasarela infinita? O sea que... Seguro que se come algo. Ven aquí, tiburón, que te pincho. ¡Que te pincho! No. Vale, mirad cómo está quedando la casa. Vamos a seguir haciendo los pisos superiores. Aquí claramente hace falta un pilar. Vale. Y no entiendo por qué no hay noche, ¿eh? Aún no lo entiendo. ¿Por qué no hay noche? Pero no la hay. No la hay. Vale. Vale, me falta madera, o sea que voy a empezar a coger esto. ¡No! ¡Uf! En una de estas me come el tiburón, ¿eh? En una de estas me come el tiburón y se acabó el juego. Se acabó. Vale. Vamos a comer un momento porque estamos un poco apurando demasiado, ¿eh? Estamos apurando ahí la deshidratación y la comida demasiado. Y eso no puede ser. ¿Sabéis que cuando comemos también... regeneramos un poco de agua, no mucha,
pero algo es algo, beber, llenar, poner, coger, beber, llenar, poner. Siempre me recuerda a Asterix, ¿eh? De verdad, esto siempre me recuerda a Asterix, a una película en la que rompen los bidones de vino, llenan las tazas, beben, no sé si la habéis visto, bueno, igual yo... Sé. Igual no habéis Asterix ya, no sé. Eso ya no lo sé yo. Vale, vamos para arriba, vamos al piso de arriba. Que ya no sé ni dónde están las escaleras. What the fuck? ¿Dónde están mis escaleras? ¿Dónde están mis escaleras? ¡Han desaparecido mis escaleras! Estaban aquí y se han cambiado por un esto, ¿no? Por, hostia, ya estamos gastando materiales para nada. No, pero claro, no me deja poner cuando hay algo encima. ¿Se han comido las escaleras el tiburón? ¿Antes? Puede ser, podría ser, ¿eh? Podría ser, vale, pues vamos a quitar el pilar. Sabéis que para quitar el pilar podemos coger el hacha, ¿vale? Y a tomar persac. Tomen el pilar este. ¡Bueno! Y quitar un pilar no es fácil ni rápido, ¿eh? Vale, ya está, ya lo hemos quitado. Perfecto. Ahora las escaleras, ahí. Nos habíamos quedado sin escaleras. ¿Pero esto qué está pasando aquí? O sea, menudo empastre, ¿no? Este sobra, este suelo sobra. Quitar suelos más rápido. Vale, vale, perfecto, ya está. Ya está, ya está, no os preocupéis, ya está. Vale, no, quiero suelo. Vale, suelo, suelo, suelo. Ahí no, porque no podré subir. Vale, ya me he subido un piso demasiado, ¿no? Otra vez. Ah, no, no. Estoy bien, estoy bien. Sí, estoy bien, estoy bien. Vamos a seguir haciendo este piso. Vale. Y aquí arriba también. Pam, pam. Vale. Y ya no voy a gastar más madera haciendo el piso. Ahora vamos a hacer... Vamos a subir más pisos, como os prometí. Vale. Vamos a ver hasta dónde podemos subir. Y para eso necesitaremos hacer aquí un pequeño piso también. Para poner otra escalera y otro pilar. ¿Vale? Vamos a ponerle, ya está, ninguno más. Vamos a por materiales que nos hemos quedado sin. Vamos a hacer cuerda. Pff. Será por cuerda, ¿sabes? Amigos y amigas, madre mía. Ahora nos falta madera, lo único que nos falta es un poco de madera. Y el tiburón lo estoy dejando muy a la suya, que se lo coma todo. Pero bueno, como tiene la pasarela... Oh, mirad, 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 mirad. Como tiene la pasarela esa llena, tampoco me preocupa. La ahí llena, larguísima. Puedo ir comiéndose pasarela. O sea... Buah, esto aquí ya tengo yo... Vale, vamos a seguir haciendo pisos para arriba. Uy, 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 no os caigáis en vuestras redes. Que la podéis liar parda, ¿eh? Vale, un momento que va agua, que se me va la olla. Que ya veréis que yo me muero en una de estas. Yo en una de estas ya veréis. ¡Eh! ¡Tiburón, que ataca, que ataca! ¡Desgraciado! ¡Pam! 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 Uy, casi lo matamos, ¿eh? Una más y lo matábamos, ¿eh? Una más y lo matábamos. Vale, vale. Falsa alarma, falsa alarma. Vamos a ver, agua. Drink clave, water. Beber, rellenar. Poner. Y sé que el juego no es muy emocionante, más que si te olvidas de comer y estas cosas. Es el trabajo de una persona, está bastante bien. Pero ya no nos dará para mucho. Vamos a ver cuántos pisos más hacia arriba podemos hacer. ¿Vale? Ahora necesitamos hacer un pilar realmente. Como ya sabéis. Vamos para arriba. ¿Vale? Vale, no, ahora necesito hacer más suelo. Tiburón. No te acerques tanto, ¿eh? Vale, vale, vale. Necesitaría hacer otro pilar abajo, ¿no? Te hacer un poco más de suelo abajo. Sí, claramente. Bueno, voy a intentarlo. Voy a ver si me cae la escalera. Escalera, perfecto. Y vale, sí que me cabe aquí. Vale, o sea que puedo poner otro pilar aquí. O sea que realmente con un pilar y podemos un pilar y escalera ya podemos subir otro piso, ¿vale? O sea que está bastante bien. Ah, no, Esther, no. Ah, me creía que ya no nos dejaban más, ¿eh? Ya estaba a punto de deciros, ya está, no nos dejan más. Pero no, os estaría engañando si os dijera eso, porque sí que nos dejan subir más. Uy, uy, mirad, ya empezamos a tener el cielo a mitad altura. Vale, esto ya empieza a cambiar un poco, como veis, la perspectiva, o sea que vamos a seguir, otra escalerita, por favor, aquí, vale, y otro pilar, por favor, aquí, vale, vamos para arriba, me encanta porque con un pilar y una escalera podemos subir todos los pisos que queramos, y eso es de agradecer, vale, no me queda madera, voy a tener que bajar, con cuidado, no me mate, que esto ya empieza a estar bastante alto.
¿Vale? Ya empezamos a tener bastantes pisos, ahora los contaremos. Yo creo que ya son 5 o 6 seguro, ¿no? ¿Vale? Empieza a ser un edificio bastante importante. Y que no me haga aquí yo la arrugue, ¿eh? Ahí ya veréis, ya. Vale. Vamos a ver. Ya tengo madera. Y va siguiendo viniendo más. O sea que bien, vamos a seguir. Vamos a hacer más cuerda. No, cuerda tengo, vamos. Cuerda tengo para parar un carro de cuerda. Vale. Vamos a seguir para arriba. ¡Yeah! Me encanta. ¡Buah! Y aún quedan más pisos. ¡Buah! Cuidado, cuidado. ¡Buah! Y otro. Los tenía que haber contado. No los he contado. Me he emocionado y no los he contado. Vale. Vamos a hacer otra escalera. Vale. Y otro pilar. Pilar. Vale. Vale, perfecto. Hola a todas las que me vais pilar. Vale, me he quedado sin madera otra vez. Vale, vamos a contar los pisos. Vale, a ver, uno. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea, planta baja y siete pisos. No está mal, no está mal. Pero vamos a seguir, vamos a dar un poco más. Vamos a dar un poco más de nosotros mismos hoy, ¿vale? Y vamos a hacerla aún más alta. Y luego nos alejaremos. Para ver, uy, 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 que no bebo agua, que me muero, que yo me muero, me emociono y haciendo pisos para arriba, yo me muero, ¿eh? Ya veréis. Sí. O sea, esto es increíble. Vale, vamos a beber, recoger, rellenar, recoger, beber, rellenar, poner. Perfecto. Y no he puesto ningún pescado. Vale, Krychek, ahí tendrías que tener un pescado y ya lo habrías comido también. Vale, antes de irme voy a recoger todo esto porque, madre mía. Tener cuidado con el sitio porque ya debemos estar cerca de estar llenos. Voy a hacer algunas cuerdas porque ocupan menos las cuerdas, como ya sabéis. Voy a hacer cuerdas. Madre mía, del amor hermoso, ¿vale? Madre mía. Y yo. Está muy cerca ese tiburón. Está muy cerca. Bien, maderas, maderas, maderas. Más madera, más madera. Vale, vamos para arriba, vamos para arriba que ya. Nos estamos flipando aquí. ¿Vale? Estamos haciendo. Bueno, siete pisos, amigos y amigas. Siete pisos. Y si no podemos llegar hacia un lado, llegaremos hacia arriba, ya os lo dije yo. Que no vamos a parar de intentar sobrevivir. Vale, vamos a hacer aquí otra esto. Otra escalera. Esta la vamos a hacer para otro lado, para cambiar un poco. Vale. Otro piso. Vale. Voy a hacer justo lo que necesitamos. Para no gastar más madera de la necesaria. O sea, ya loco total, vamos. Vale. Y necesito madera ya. Necesito madera. Pero mirad, amigos y amigas, ¿eh? O sea, acabamos de rayar el juego. Vemos el horizonte. ¿Qué es esa raya negra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos y amigas, eh? Eso es nuevo, ¿eh? O sea, yo creo que no habían calculado esto, ¿eh? Mirad, mirad, y la raya se va a ir haciendo cada vez más negra, por lo visto, ¿veis? Cuando salto, que se hace más negra. Madre mía, vamos a bajar, eso lo hemos conseguido al piso 1, 2, 3, como sea el 11, 4, 5, Illuminati, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 9. También es un número un poco cabalístico, ¿eh? Illuminati shit confirmed. Vale, vamos a coger más madera. Pero yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que, o sea, amigos y amigas, no ha estado mal este capítulo. Ahora vamos a ir a dejarnos a ver el edificio que hemos construido. No sin hacer otro piso, por supuesto, que os creíais. Y de paso, para coger más madera, sabéis, os lo voy a enseñar, que podemos. Voy a hacer más cuerdas un momento, porque la verdad es que no me cabe, ya no me caben las cosas. Tengo, veis que he tirado hasta un barril, ¿vale? Trae para acá. Vale, para coger más madera podríamos equiparnos el hacha. Aquí me desaparecen cosas, ¿eh? Yo creo que el juego no estaba preparado para llevar tantas cosas aquí. Me ha desaparecido esto. Pero bueno, no pasa nada. Podríamos coger el hacha y veis que cogemos madera. Aparte de que caerían cocos, nos darían algunas hojas y todo esto que ya os explicaba en algunos capítulos, ¿vale? Solo voy a cortar este. Vale, voy a coger los cocos, me voy a comer uno. Bueno, me lo voy a comer todos porque estoy a punto de morir, como siempre. ¿Vale? Es algo que me caracteriza, que yo en una de estas me muero. Y veis como los cocos van muy bien para alimentarse. Ya os dije que con las cocoteras que tenemos plantadas, realmente ya podríamos sobrevivir, ¿vale? Tenemos tres cocoteras.
Y con eso ya podríamos aguantar perfectamente. Perdón, quería guardar las semillas. Vale, perfecto. Pues vamos ahí, vamos a construir más y ya lo dejaremos, ¿eh? Hasta cuando nos acabamos estos materiales y ya está, ¿eh? Ya está, porque ya llevamos 9 pisos más el piso de abajo, ¿no? O sea, 10. O sea que ya está. Ahora nos contaremos bien desde fuera, desde lejos. Madre mía, madre mía, porque me voy a tirar subiendo ya aquí hasta el infinito. Vale, ya estamos. Vale, como os he dicho, voy a construir solo lo justo. Y seguramente el tiburón me estará comiendo algo ahora que me fijo, porque no lo veo. Desde aquí lo puedo vigilar. Ah, está ahí el tiburón. Desde aquí lo podemos vigilar de lujo, ¿eh? Amigos y amigas. Qué chulo. Vale, voy a construir. Voy a construir esto. Voy a construir el pilar, que es justo lo único que necesitamos para subir más pisos. Y ya estamos otro piso más arriba, amigos y amigas. Me he equivocado. Esto, muy bien. Y no sé si hay algún momento que nos dirán, oye, tú deja de subir ya más arriba, ¿eh? Pero, oh, casi vemos el final de nuestra escalera, ¿eh? De nuestra pasarela, lo vemos, ¿eh? Lo vemos. Desde aquí vamos a poderlo ver todo perfecto, ¿eh? También podríamos probar, si nos tiramos, nos matamos. ¿Ves qué chulo estamos haciendo el edificio? Lo podríamos haber hecho así, la verdad, para bajar así más cómodo. Pero no, no lo había pensado. ¿Vale? Y ahí está nuestra palmera creciendo, nuestro super edificio. Madre mía, cómo me he pasado, pero voy a seguir. Amigas y amigos, voy a aguantar, voy a coger más maderas, voy a coger más de esto, voy a esperar que vacíe las redes. Voy a hacer a las redes para que se vayan llenando mientras viajamos, porque vamos a ir al final de la pasarela, ¿vale? Pero para antes necesito beber, comer y de todo, ¿eh? En serio, hacerme caso. Que es una pasarela muy larga la que hemos construido. Ya no nos quedan peces, o sea que igual voy a pillar un pez. También, de paso. Guau, guau. Demasiados materiales, ya demasiado de todo, ¿eh? Y para el próximo capítulo me prepararé más materiales y nos dedicaremos a hacer el edificio súper alto, ¿vale? Súper, súper alto. Un momento que voy a pescar. 5. Que ya lo tenemos alto, ¿eh? Ya lo tenemos alto. Ya no vemos el final desde aquí. Miradlo, ¿eh? Y estamos haciendo una especie de pirámide, ¿eh? Ahora lo miraremos. Voy a coger este pescado. ¡Ay! He pillado demasiado. Y va a atacar mi pasarela, ¿eh? Va a atacar mi pasarela el maldito. Va a atacar mi pasarela, pero es que no llego ni de broma. Mirad, mirad, va a atacar la pasarela. ¡Ah, desgraciado, no llego! No llego, voy a coger el pez este, voy a dejarlo a cocinar y mirad, mirad nuestro edificio. Un momento que pongo a cocinar esto. ¿Vale? Que lo voy a necesitar cuando vuelva de nuestra pasarela. Y vamos a andar nuestra pasarela, vamos a ver cuántos sitios nos han cogido. Nos han quitado, ¿vale? Cuántos trozos nos han quitado. Y lo vamos a hacer de espaldas para más dificultad. Y vamos a contar los pisos. Piso bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pisos, ¿vale? Nos queda uno para el 11, el número Illuminati Sheet, ¿vale? Y increíble, ¿no? Amigos y amigas, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que no, vamos a hacer el piso 11. Aunque realmente ya hay 11 si contamos el bajo, ¿eh? Mira, 1, 2, 3, vale, 1, vale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 si contamos el bajo. Illuminati Sheet confirmed, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo por aquí por hoy, amigos y amigas. Y voy a enseñarlo. Oh, me voy a tirar al agua. No, no, no. Voy a enseñarlo desde otra perspectiva para que no sea siempre esta perspectiva. ¿Vale? ¡Jo, jo, jo! Mirad, mirad nuestro edificio, cómo está quedando. Mucho mejor esta perspectiva. Un poco raro. Luego empezaremos a bajar por ahí si queréis algún día, no lo sé. Pero primero seguiremos subiendo hasta el infinito, ¿vale? Vamos a hacer esa pasarela. Ya la hemos hecho larguísima, ¿vale? Casi infinita. Y ahora vamos a hacer el edificio hacia arriba lo máximo posible. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado este capítulo. Y como siempre, hasta el próximo vídeo.